¿Te gusta cantar? Disfruta de la música con nosotros y descubre las 9 ventajas de formar parte de nuestro coro. Aprendes a cantar, mejorarás tu técnica vocal y empezarás a entender cómo funciona tu voz. Además, aprenderás a afinar, respirar e interpretar obras cada vez más difíciles. Trabajas en equipo. Entenderás las voces que te rodean para obtener un buen resultado final y aprenderás a valorar el trabajo de tus compañeros. Haces amigos. Conocerás a gente diferente con inquietudes y gustos distintos a los tuyos. Tendrás la excusa perfecta para entablar nuevas amistades. Aprendes a escuchar. Cantando con nosotros, dejarás a un lado tu voz interior y te centrarás un poco más en lo que dicen los demás. Conoces más música. Descubrirás un mundo enorme de repertorio, géneros y estilos musicales que probablemente no conozcas. Ganas seguridad. Cantando juntas, las personas se sienten más seguras y aprenden a controlar el miedo escénico. Mejoras tu capacidad pulmonar. Para cantar bien, se necesita respirar lenta y profundamente. Un ejercicio pulmonar fantástico. Recuerda, mente sana, cuerpo sano. Trabajas la memoria. Al cantar ejercitas tu cerebro, pues tienes que recordar diferentes cosas al mismo tiempo. Afinación, letra, armonía. Te diviertes. Cantar genera alegría y es una forma de entretenimiento para quienes lo practican. Son muchas ventajas. Anímate y canta con nosotros. Que está por allí.
los mejores colegios de Noruega. Quiero dar también las gracias a vuestros profesores, a vuestros maestros y maestras que han hecho el esfuerzo hoy de acompañarnos. Bueno, ahora ya me escucháis un poquito. Mirad, hoy queremos presentaros a este grupo de chicos y chicas como vosotros. Son como vosotros. Bueno, tienen los mismos nombres. Muchos van a vuestros colegios, otros van a otros colegios que no han podido venir. Pero muchos seguro que estáis reconociendo las caras de algún compañero o de alguna compañera de vuestra clase. ¿Que sí? Son chicos y chicas, como digo, que van a vuestros colegios, que tienen vuestras preocupaciones. Bueno, pues ahí están ahora con el final de curso, alguna asignatura por ahí que hay que recuperar. Bueno, tienen las mismas aficiones que vosotros. Hacen deporte, hacen dibujo, hacen inglés, cada uno tiene sus aficiones. Lo que les une a todos ellos es el interés por cantar. El interés por cantar. Y la verdad es que antes me decía una madre de uno de ellos, nos decía, a los de la coral, nos decía que han formado un grupo donde son una auténtica pandilla de adolescentes, una auténtica pandilla, se llevan muy bien y lo que les une es eso. Por cierto, yo me llamo José Nicasio, soy el presidente de la coral y durante muchos años fui profesor y luego director del Instituto del Marqués de Santiago. Pues yo ya me fui. Queremos que les oigáis cantar. Han venido, evidentemente, como sabéis, las corales y los coros tienen su director, Borja Ruiz. Un aplauso. Borja Ruiz es el que se encarga de buscar las canciones, de enseñarles todo lo que tiene que ver con el lenguaje musical, pero sobre todo es el que se encarga de lo que os decía antes, de que formen realmente un grupo de adolescentes que se quieren, que se esfuerzan y que trabajan. Y como en la coral tenemos mucho interés porque este grupo funcione muy bien, pues también hay una, se llama coordinadora, seguro que lo habéis oído en vuestros centros, el coordinador de no sé qué, el coordinador de no sé cuántos, bueno, pues es la que se encarga de ayudar a los que tienen alguna cuestión, apoyar a Borja, ayudar a las familias, etcétera, etcétera. Y ella pues os va a comentar también algunas de las ventajas y algunos mensajes sobre lo que queremos conseguir con este coro. Un aplauso para Luna. Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos y pendientes de lo que tenemos detrás, que lo van a hacer muy bien. Efectivamente, me llamo Luz Mari. Yo creo que mucha gente ya me conoce y soy la coordinadora del coro joven, infantil, juvenil de la Coral de Torrelavega. Estoy casi segura de que muchos de vosotros no conocíais nada de la existencia de este coro. Y precisamente por eso, porque no lo conocíais, queremos darlo a conocer a todos. Porque son jóvenes como vosotros, exactamente igual. Y les gusta cantar, y a veces no se encuentra el lugar adecuado, ideal, para hacerlo. Entonces queremos que lo veáis in situ, que existe y que se puede uno apuntar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues habéis visto el vídeo. En el vídeo os han puesto, que después a lo mejor lo volvemos a poner, una serie de actitudes y de cualidades y de logros que se conquistan teniendo o participando en ese coro. Pero yo tengo aquí, y además, bueno, perdón, y algunos de los chicos os van a decir las ventajas que ellos han encontrado estando en el coro. Os lo van a contar ellos de su propia voz. Pero de todos modos yo quiero también señalar algunas, porque
algunas de las ventajas, porque son muchas, más de las que queremos. Yo voy a poner solamente unas poquitas. Entonces digo que proporciona un encuentro entre jóvenes que tienen el mismo sentir por la música y por cantar, porque a veces música no se sabe, pero sí se sabe cantar y se quiere cantar. Que es un pasarlo bien entre compañeros que tienen las mismas inquietudes y semejantes gustos. Que aprenden a respetarse y a valorarse las individualidades de cada uno, porque cada uno somos de una manera, pero todos juntos formamos el grupo. Que se disfrutan, que se lo pasan bien, que van todos buscando una misma meta, es decir, queremos llegar a cantar bien y encima estar a gusto. Que también exige una responsabilidad, y las responsabilidades que no nos gustan a todos, estas no son difíciles, son pues acudir puntuales a los ensayos, no faltar, justificar las faltas, porque el coro se resiente cuando falta alguien, ¿vale? Entonces, bueno, pues queremos eso, que sepáis que el coro existe, que podéis apuntaros, que os animamos a que os apuntéis, que merece la pena, que los protagonistas que vais a oír ahora llevan ensayando muy poco tiempo, pero vais a ver lo bien que lo hacen. Y creemos que la mejor manera de que conozcáis que existe un coro y cómo es que lo veáis por vosotros mismos. Y no solo eso, sino que además de verlo para el próximo curso, porque este ya acaba, a la hora de programar vuestras actividades complementarias, aquellos que queráis participar al coro, que tengáis en cuenta a qué fechas podemos apuntarnos al coro. Porque sabemos que hay inglés, que hay dibujo, que hay baile, que hay gimnasia rítmica, que hay un montón de actividades. Pues aquellos que de alguna manera les pueda gustar la música y piensen que pueden estar a gusto en el coro, que tengan en cuenta dejar alguna tarde disponible para el coro. Y antes de despedirme y de dejaros con el coro, deciros también que en Torrelavega estamos empeñados en tener una coral de niños y jóvenes exclusivamente de Torrelavega, ¿vale? Para Torrelavega y de Torrelavega. Y solamente deciros que aquellos que tengáis ganas que acudáis y nada, mucho ánimo, mucho, mucho ánimo y que lo disfrutéis. Coro infantil y juvenil de la Coral de Torrelavega, dirigido por Borja Ruiz. Buenos días y bienvenidos al Teatro Concha Espina. A continuación vamos a interpretar una serie de canciones que hemos estado preparando desde enero. Son canciones de diferentes estilos musicales que os iremos presentando y comentando sus características. Comenzaremos con una canción infantil en forma de caña. Se titula Jugando al escondite. La forma musical es la manera en que se ordenan las ideas musicales. En el canon lo que hacemos es presentar una melodía e ir repitiendo la distancia en un número determinado de tiempos o compases. Esta canción está formada por tres pequeñas melodías que se irán superponiendo unas a otras. Primero las cantaremos seguidas y luego comenzará el canon a tres voces. Dividiremos el coro en tres partes e irán comenzando las melodías sucesivamente. Jugando al escondite en el bosque anocheció.
cuanto a la interpretación, pero tiene la misma forma que la anterior. Lo cantaremos a tres voces también. Se titula Dona Nobis Pace y toda la canción está compuesta solo con estas tres palabras, Dona Nobis Pace. Es de carácter religioso que, traducido al latín, quiere decir daros la paz. Su autor es Wolfgang Amadeus Mozart. Seguro que habéis oído hablar de él y escuchado alguna de sus composiciones. Fue uno de los más grandes compositores de la historia. Esta sería la melodía principal de la canción y ahora vamos a hacer el acompañamiento, que veréis que es tiene notas, pero es muy rítmico. ¿Ya veis cómo? Dum 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 d
Oh.
Panini y Love. Es una canción romántica en estilo rock, compuesta en 1961 por George Ellis Wish, interpretada por Elvis Presley para la película Blue Hawaii. Thank you.
comentará las características de ella. Thank you.
participar vosotros. Llega el turno de las dos últimas canciones, que son Color Esperanza, de Diego Torres, y Madre Tierra, de Chayanne. Si queréis, podéis estar con vosotros. Thank you.
¿Te gusta cantar? Disfruta de la música con nosotros y descubre las 9 ventajas de formar parte de nuestro coro. Aprendes a cantar, mejorarás tu técnica vocal y empezarás a entender cómo funciona tu voz. Además, aprenderás a afinar, respirar e interpretar obras cada vez más difíciles. Trabajas en equipo. Entenderás las voces que te rodean para obtener un buen resultado final y aprenderás a valorar el trabajo de tus compañeros. Haces amigos. Conocerás a gente diferente con inquietudes y gustos distintos a los tuyos. Tendrás la excusa perfecta para entablar nuevas amistades. Aprendes a escuchar. Cantando con nosotros, dejarás a un lado tu voz interior y te centrarás un poco más en lo que dicen los demás. Conoces más música. Descubrirás un mundo enorme de repertorio, géneros y estilos musicales que probablemente no conozcas. Ganas seguridad. Cantando juntas, las personas se sienten más seguras y aprenden a controlar el miedo escénico. Mejoras tu capacidad pulmonar. Para cantar bien, se necesita respirar lenta y profundamente. Un ejercicio pulmonar fantástico. Recuerda, mente sana, cuerpo sano. Trabajas la memoria. Al cantar ejercitas tu cerebro, pues tienes que recordar diferentes cosas al mismo tiempo. Afinación, letra, armonía. Te diviertes. Cantar genera alegría y es una forma de entretenimiento para quienes lo practican. Son muchas ventajas. Anímate y canta con nosotros. Los coralistas del coro infantil. Muchas gracias a vuestros profesores y a vuestros maestros y maestras. Yo creo que es educativo que aprendáis a estar en un sitio como un teatro y también, fijaros, es muy educativo que a estas edades seáis capaces de poneros aquí, de cantar, de hablar, como Alba, incluso de superar los problemas que puedan surgir, como el de Darío, que bueno, que ha tenido que superar en el momento que ha tenido. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Y ya sabéis que el coro está... Ahora, ahora. Amigo, saludos. Sabéis que el coro está patrocinado por la coral. Seguro que muchos de vosotros tenéis algún familiar o conocéis a alguien en la coral. Y también está patrocinado por la Concejalía de Educación, por la concejala Esther Vélez, por el Ayuntamiento de Torrelavega. Muchas gracias y esperamos veros.